Dicen que cuando volvamos a abrir la puerta, el aire estará más limpio, el agua más cristalina y los bosques más espesos. Y la gente se quedó en casa, leía libros, descansaba, hacía ejercicio, creaba arte y jugaba. Aprendía nuevas formas de ser, de estar quieto, y se detenía. Y la gente empezó a pensar de forma diferente. Y en ausencia de personas que viven en la ignorancia y el peligro, sin sentido y sin corazón, la tierra comenzó a sanar. Dicen que cuando volvamos a abrir la puerta, apagaremos la televisión para siempre y miraremos las estrellas todas las noches, sin bajar la guardia. Y cuando la curva del contagio baje y los gobiernos anuncien que lo hemos conseguido, por favor, no volvamos a la inmortalidad. No nos pongamos otra vez el traje de invencibles, de inquebrantables, de insufribles. No nos olvidemos lo que hemos sentido. Dicen que cuando volvamos a abrir la puerta, nos miraremos sin vergüenza a los ojos y que nos tomaremos de las manos y que seremos una sola tribu, la tribu de los seres humanos. Aquellos que cuando pasó el peligro y la gente se unió de nuevo, lamentaron sus pérdidas, tomaron nuevas decisiones, soñaron nuevas imágenes, crearon nuevas formas de vivir y curaron la tierra por completo, tal y como ellos habían sido curados. Dicen que cuando volvamos a abrir la puerta, reconoceremos el paraíso y el cielo en la tierra, que caminaremos descalzos sin prisa y sin equipaje, y que no buscaremos propósitos para vivir. Viviremos en gratitud, respeto, solidaridad y amor. Seamos vulnerables para siempre. Sigamos cantando en los balcones. Sigamos aplaudiendo a los señores de la limpieza, a los médicos, a las cajeras, a sus madres. No olvidemos que somos humanos, que somos frágiles, que somos finitos, y cuidemos la vida, el planeta y a todos los seres del mundo hasta el día de nuestra muerte. Como si hubiéramos aprendido algo, no te desanimes, esfuérzate, continúa dando lo mejor de ti. Cosas buenas esperan a quien insiste y resiste. Sí se puede, Ecuador.